Sí, las prioridades son las mismas que la del año pasado, sí, son los ejes siempre de este gobierno, que siempre ha entendido que la obra pública es inversión pública, sí. Entonces seguimos fuerte en salud, seguimos fuerte en educación, muy fuerte en infraestructura deportiva con los polideportivos que realmente están siendo muy demandados en el interior de la provincia cada vez que nos toca recorrer y acercarnos a los intendentes, que ellos ya tienen las necesidades del vecino porque son los que están siempre en contacto. La infraestructura deportiva, perdón, ha tomado mucha relevancia porque más allá de las posibilidades que brindan a los vecinos y a los jóvenes de realizar sus actividades deportivas y otro tipo de actividades dentro del polideportivo, lo cierto también es que se ha vuelto una buena herramienta a la hora de combatir lo que son las adicciones. También tenemos una inversión muy fuerte en cultura, sí, y en los otros ejes como pueden ser administración y espacios públicos, que ahí podemos decir centros cívicos, municipalidades y algunas plazas en donde se destaca la Plaza de San José y la Plaza Principal de Santo Pipó. ¿Cuánto será el incremento previsto para este presupuesto? Nosotros venimos con un incremento, un pedido de incremento al presupuesto, ¿no? Del 119%, entendiendo un poquito toda la dinámica de lo que se está dando a nivel nacional. Contanos un poco respecto de, teniendo en cuenta que el año que viene se espera como la inflación incierta, ¿cómo ustedes prevén esto para el tema obras, sobre todo porque tienen que hacer inversiones importantes? Lo que pasa es que bien la palabra lo dice, es un presupuesto, vos estás presumiendo un montón de situaciones, ¿sí? Venimos ya, yo creo, de una situación muy caótica que fue el final del año pasado con respecto a lo que iba a suceder este año. Vimos lo que ha sucedido y entonces ante ese análisis nosotros tratamos de cubrirnos y de estimar en un 119%. Hemos leído lo que ha pasado a nivel nacional, que espera una inflación mucho menor, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuál va a ser o por dónde va a ir el camino del medio. Pero como siempre lo estamos diciendo a todos, es un presupuesto. Uno está presumiendo cuáles van a ser las variables económicas y en base a eso nosotros solicitamos un 119% de actualización. ¿119% de qué? Estamos hablando que el presupuesto se vaya a 39.976 millones, ah, y moneditas de pesos, ¿sí? Es un 119% de actualización con respecto al presupuesto del año pasado, que estaba en 19.000, no me acuerdo cuánto, perdón. Ajá. Sí, en realidad lo que nos están haciendo obras faraónicas, no se prevé grandes inversiones, no estamos por hacer un mega estadio de fútbol en algún punto de la provincia ahora. En las escuelas de las colonias, en las escuelas de las localidades en el interior, en la municipalidad de Andresito, que está en la municipalidad de Monte Carlo, que está en ejecución, el polideportivo Puerto Piraí, el polideportivo de Corpus y todo lo más, se van a seguir trabajando en ese tipo de obras. No se prevén grandes licitaciones más allá de la que ya estamos trabajando, sí, y que se renuevan en este presupuesto, como puede ser el Parque Termal de Mayo, como puede ser la usina en la ciudad de Posadas.